La Subdirección de Ecología de Ixtapaluca estará llevando a cabo la llamada Jornada del Trueque, una jornada de acopio de residuos inorgánicos valorizables y residuos electrónicos que estará disponible del 11 al 23 de octubre. Vamos a estar recibiendo PET, cartón, tapas de aluminio, electrodomésticos, celulares, pero solamente con la condición de que debe venir todo limpio y seco. Esto para ayudar a reutilizar ciertos residuos que pueden integrarse a las cadenas de producción, así como inculcar la cultura de la separación de residuos. Se llama Jornada del Trueque, ya que a toda persona que se acerque a entregar cierta cantidad de residuo o material, se le estará entregando una planta. Mira, es campaña del trueque porque al venir, nosotros hacemos un trueque. Tú nos das tus residuos y nosotros te vamos a dar alguna planta. O sea, van desde semillas, dependiendo la cantidad y el tipo de residuo que traigas, podemos darte semillas, plantas medicinales, plantas aromáticas y arbolitos. Una vez que concluya la campaña, todo lo recaudado de los residuos valorizables será donado al santuario El Nido, un lugar emblemático del municipio que por cuestiones de pandemia está siendo golpeado económicamente. Pues como lo comenté, yo quiero hacerles la cordial invitación a que se sumen a esta Jornada del Trueque. Es una campaña con un sentido pues meramente, además de las cuestiones de cultura ambiental, conciencia ambiental, pues tiene un propósito noble que es ayudar al nido. Yo invito a los extrapaluquenses a que se sumen y pues también a que tomen conciencia de que nuestros residuos pueden ser valorizables y reintegrados a las cadenas de producción para ciertos bienes y servicios. Por último, se hace la invitación a los ixtapaluquenses a que participen en este evento y comprendan la importancia del reciclaje y la separación de residuos. Reportó para Canal 6, Eduardo Becerril.